Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amiga Vivi Heredia y le damos inicio a este acceso total de Telemundo 19, en donde la adrenalina se apodera de la ciudad de Indianápolis. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues nada más y nada menos que de Monster Jam, que se va a presentar ese fin de semana, y Alondra Núñez tuvo la oportunidad de platicar con el conductor del Toro Loco, así que vamos a ver cómo le fue. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy su amiga Alondra Núñez y el día de hoy nos encontramos aquí en el Lucas Oil Stadium. Estoy muy emocionada porque este fin de semana se lleva a cabo la competencia, la gran competencia de Monster Jam. Estoy aquí con Charlie Pakin, que nos va a contar un poquito sobre todo lo que va a pasar este fin de semana. Hi Charlie, how are you? Hi, I'm doing great. Great to be here. How are you feeling? Are you excited? How is that adrenaline running for you? I'm very excited. It's great to come here back to Lucas Oil once again. I'm in a brand new different truck called El Toro Loco filling in. So yeah, it's exciting for me. It's great. Please tell me where it all started, the passion, and how old were you when it all began? I basically started with a couple guys. I went on the road with them. I was like, this is something I got to do. And that was when I was about 20 years old. I'm actually 55 now, so this is a lifetime dream for me. I've got goosebumps talking about it. It was that kind of deal, you know, and it's like every kid's dream, you know, the five-year-old, to put a smile on their face is everything to me. Honestly, it is amazing because you inspire a lot of little kids. Like, it's just so cool to see big old trucks and the adrenaline and everybody yelling, and it's amazing. But I do want to know how you prepare for this big event, for this big competition. You stretch out a lot. No, the truck has gone over by our technicians 100%. All these safety features inside. I'm strapped in with a 5-point harness. I've got a Hans device that holds my helmet in place. It's like one of the greatest things. I'll get in there, though. My seat is made for me. And when I get in there and I wait out in the back, I'll actually fall asleep because I'm so relaxed in there. But man, when the music starts and we come out, the adrenaline flows, my goosebumps going. Yeah. And you start going. Yes, that's amazing. And also, I want to know, what's the difference from El Toro Loco compared to all the other monsters? Because this is a really great truck. Like, it's amazing. It's the crazy bull. Yes. So one of the great features on this truck is we have the nose actually snorts. It'll snort. So hopefully, like when I'm out there doing freestyle, I'm gonna try and do this. I'm gonna try and do a nice slap wheelie and put the truck vertical. And as I'm going along, I'm gonna try and shoot my nose as I'm going along. Yes, I can't wait to see it. And also, Charlie, one of the very most important questions, because I feel like a lot of kids look up to you. What would you say to everybody that's looking at you that would want to become a Monster Jam truck driver and is too afraid to do it? The main thing is do whatever you want to do. Follow your dreams, because obviously your dreams can come true. Just follow your dreams. Just do like, what you love. Yes, do what you love, just like Charlie Pakin. He has done an incredible job and will continue to do so. I wish you the best for this competition. You deserve it. And one more thing, what do you want to say to all your fans watching? How can they keep supporting you? And anything else you want to say? Go to monsterjam.com. You can find all the information on us. I hope to see you out here this weekend. We'll have a great time if you do. Looking forward to seeing you. Love you. Así que ya saben, mi gente, este fin de semana se lleva a cabo la gran competencia de Monster Jam. No se lo pueden perder. Y yo soy su amiga Alondra Núñez. Esto es Acceso Total. Me encuentro con el tour manager de aquí de Monster Jam. Él se llama Gabe Resto y nos va a contar un poquito sobre todas las horas que trabajan los empleados para llegar a tener todo esto, lo que está aquí en el piso y toda la información que nos tiene que dar. Gabe, ¿cómo te sientes? Oye, no, estoy muy emocionado de estar aquí, mi primera vez acá en Indianapolis. Mucho frío, definitivamente no es mi bella isla de Puerto Rico, no. Pero sí, no, acá estamos demasiado bien emocionados de estar aquí en el Lucas Oil Stadium. Y para contarte un poquito de lo que hace todo el mundo, es bien importante saber, estas personas, toda persona que trabaja para mí, ellos no van a la casa, you know? Ellos no regresan. Wow. Ellos van de ciudad en ciudad preparando estos shows, estos eventos para todos los fanáticos que están allá afuera, desde la tierra, desde acá, si pueden ver, están pintando, ¿sabes? Están preparándolo todo para que estas personas vengan aquí el sábado y el domingo y lo den el todo. Por favor, cuéntame, ¿cuántos días se toma para poner todo así como está o para estar todo preparado? Sí, aproximadamente yo diría unos 3 a 4 días es que toma. Ellos empezaron el martes, empezaron con toda la tierra y terminaron ayer en la noche. Wow, y también por favor cuéntame todas las precauciones que se toman, porque sé que todo esto tiene que tener mucha precaución, porque puede ser muy peligroso. Cuéntame un poquito sobre todo eso, por favor. Claro que sí. Tenemos dentro de nuestro personal lo que le decimos el check official, son los oficiales del evento como tal. Estas personas están dedicadas a asegurarse que estos camiones estén haciendo lo mejor que pueden hacer, pero a la misma vez estando seguros. Tenemos lo que le llamamos el interruptor, el RII, es prácticamente un radio
que puede apagar el truck. So, estas personas están pendientes en todas las esquinas, si, ¿sabes? Si el truck se sale de control o si hay algo fuera de lo normal, ellos lo pueden apagar. ¿Algo más que quieras decirle a la gente que nos está mirando a través de Telemundo? No, les exhorto a que vengan acá el sábado y el domingo, el pit party, bien importante. Si quieren venir y ver todos estos camiones de cerca, conocer todos los locutores, todos los conductores de estos, los conductores acá de estos trucks, el pit party el sábado y el domingo es la mejor oportunidad para ustedes venir acá. Así que mi gente ya sabe, no se pueden perder el Monster Jam y todo lo que tienen para estar aquí con toda la adrenalina y toda la experiencia. Así que no se lo pueden perder. Yo soy su amiga Alondra Núñez y esto es Telemundo Canal 19. Ahí estuvo la información, mi gente hermosa, y aún hay tickets disponibles, así que si quieren saber de qué se trata, cuánto cuesta y demás, vayan a ticketmaster.com. Yo soy su amiga Vivi Heredia, nos vemos a la próxima.